Buen día, buen día. ¿Ya están todos? ¿Están todos? Bueno, buen día. Sí, dale. Empecemos. Bueno, empecemos con lo que estamos haciendo hoy. Estamos hoy en el Instituto Biológico Tomás Perón, concluyendo una visita para mostrar primero a la sociedad el trabajo que se está haciendo, lo que tuvo que ver con esta última etapa, incluso antes de que estallara la epidemia, de que se diera a conocer, donde ya le habíamos dado instrucciones a su director, que me acompaña, y que el propio ministro de Salud había planteado ya en la campaña electoral, que era darle un impulso a este laboratorio porque permite la producción pública de medicamentos que genera varios resultados. El primero es la reducción de los costos para todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Piensen que recién estudiando sobre algunos de los productos que se obtienen, veíamos que el costo es 10 veces inferior a lo que resulta en una farmacia, la producción pública de los medicamentos. Esto con respecto a los comprimidos. Pero sin ponernos hoy a hacer ninguna crítica ni nada parecido, lo único que tengo que decir es que el laboratorio tiene capacidad para producción de 30 millones de comprimidos y ahora cuando cambió la gestión estaba produciendo 3 millones de comprimidos, 10 veces menos de lo que se puede producir. Por supuesto que eso implica inversión, por supuesto que eso implica también lo que tiene que ver con el trabajo de aquí, de quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo, pero tiene que ver también con políticas, con decisiones políticas, de impulsar de nuevo a este instituto para que abastezca y provea a todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Eso ya venía así, lo estábamos trabajando, se está potenciando, implica compra de equipamiento, compra de materia prima, de reactivos y de todo lo que hace falta para llevar adelante estas tareas. Por supuesto que hoy podemos decir que en muy breve plazo hemos duplicado la producción de alcohol en gel, que es algo muy importante. Y sobre eso hay que agregar también lo que se está haciendo en términos de examen y detección. Hoy tenemos HIV y de diagnóstico, tenemos HIV, tenemos hepatitis C, pero también este es uno de los laboratorios que la provincia quiere lanzar para los análisis y detección del coronavirus. Tenemos los equipamientos y estamos trabajando en la compra de los reactivos junto con el Gobierno Nacional. Así que muy contento hoy de haber podido recorrer las instalaciones, tanto lo que hace a los comprimidos como lo que hace al alcohol en gel y también a los repelentes que se fabrican acá a escala provincial y después lo que tiene que ver con el análisis y el diagnóstico de muestras que vamos a trabajar para que se pueda hacer en la provincia. Saben que eso está demorado a nivel nacional. Lo que pueden ver y observar ustedes es que venimos de una época de abandono y desinversión, lamentablemente, así que hay que tomar las decisiones para impulsarlo. Duplicamos la producción, pasamos de 1.000 a 2.000 botellitas de alcohol en gel. También se ha hecho un contrato para trabajar con laboratorios externos y poder aportar 8.000 más de estas, ¿cómo se llama? Alcohol en gel. Pero, ¿cómo se llama? Yo le digo botellitas. Sí, frascos. Frasco, terminología hoy que... Pero lo que quiero decir, para que quede claro, es que así como ayer estuvimos inaugurando camas con sus respectivos respiradores en José C. Paz, en una política que tiene que ver con centros de emergencia para la pandemia, que es para tratar a los que se contagien, lamentablemente, y más allá de las medidas de prevención que podamos hacer y estamos llevando adelante en el país y en la provincia. Sí, buen día. Importante que están haciendo. Si usted considera que a partir de ahora, lamentablemente con esto que está ocurriendo,
Mira, te respondo las dos cosas. Lo que estamos pidiendo encarecidamente es que hagamos el esfuerzo, que a todos nos cuesta, obviamente, de no saludarse con un beso, de no darse la mano, de tener cuidado qué tocamos y cómo tocamos, sin que esto nos lleve ni al pánico ni a la histeria, ¿no? Simplemente tomar los recaudos necesarios, cambiar las conductas, esto de estornudar, que nos cuesta a todos acá en el codo, esto de también al mismo tiempo guardar esto que ahora conocemos como distancia social, que en Argentina hay otros países que no están así, pero en nuestro país que estamos acostumbrados a veces a distancias más cortas y a mayor proximidad, por lo menos mientras dure esta etapa de contagio y de proliferación, tomar todos los recaudos necesarios a nivel individual y obviamente colectivo. Sabemos que hay quienes tienen que guardar algún tipo de cuarentena en el hogar, cuarentena que refiere a 40, pero acá son 14 días, o sea que sepamos que hubo epidemias y contagios que requirieron más tiempo, así que son 14 días, pero que hay que respetarlos, aquellos que son población de riesgo, los adultos mayores, obviamente que son los que, por más que nos podemos contagiar todos, los que esta enfermedad en concreto es más hostil y más dañina, así que para ellos también cuidados especiales, que todos tengamos en cuenta esto, lo hemos hecho ahora con las escuelas, por 14 días que los niños no concurran, lo estamos haciendo observando protocolos en cada una de las situaciones, de nuevo, siempre sin entrar ni en una exageración, ni en una locura, que también nos puede generar más inconvenientes incluso que los cuidados básicos que hay que tener. Por eso estar todo el tiempo buscando el balance y el equilibrio para que no se interrumpa completamente aquello que puede continuarse, pero por otro lado tomar todos los recaudos y todos los cuidados para que no seamos factores o vectores, como se llama, de propagación del coronavirus. La vacuna en China, hemos visto todos la noticia, entendemos que es una etapa que obviamente a todos nos llena de ansiedad porque sería una solución bastante más efectiva y que no implica todos los recaudos que estamos tomando. Hoy sabemos que el coronavirus, miren, hay que decirlo, el año pasado nosotros en la provincia de Buenos Aires y aún en la situación en la que estaba la salud, sin hacer todos estos esfuerzos por mejorar la inversión y por mejorar el cuidado de la salud, los hospitales, bueno, todo lo que estamos haciendo desde el día que asumimos pre-coronavirus, pero que ahora es, también hemos redoblado los esfuerzos, pero lo que me parece muy importante saber es que el año pasado también hubo gripe en la provincia de Buenos Aires y hubo que lamentar, obviamente, me decían la estadística, era 1.600 casos de bonaerenses que fueron víctimas fatales de la gripe. El año pasado, lo voy a decir claramente, murieron 1.600 personas en la provincia de Buenos Aires por gripe común, la que se conoce como influenza. O sea que esto es un hecho que tiene que ver con los inviernos. Esta epidemia es una epidemia que ha llegado antes del invierno y que obviamente está en este estado de situación porque es una nueva variedad. Coronavirus también hubo el año pasado. Lo que pasa es que se ha detectado esta nueva variedad y esta nueva variedad no tenemos vacuna, no la conocemos, no conocemos la velocidad de contagio, se está conociendo ahora. Por eso quiero decir que hay que tomar muchísimos recaudos porque es nuevo este virus y porque la situación a nivel mundial, como vemos, tiene la gravedad que está mostrando y sobre todo la incertidumbre de lo que no conocemos. No conocemos si hay recontagio después de un primer contagio, no conocemos vacunas todavía. Y bueno, cuando aparece esta posible solución, todos estamos a la expectativa, pero recién, si no me equivoco, se está experimentando en humanos. Recién se está en esa fase. Falta un tiempo para saber cuál es su efectividad. Y hay muchos equipos a nivel mundial buscando la vacuna para el coronavirus. También esperamos que cuando surja la vacuna
sea accesible para todo el mundo, para todos los países y para todos los niveles económicos. Por supuesto que el Estado argentino está pendiente de hacerlo. Ayer hubo una reunión con Alberto Fernández, con el presidente y representantes del gobierno de China, porque ellos son los que hoy más experiencia tienen en el estado de conocimiento que hoy tenemos. Por supuesto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está tomando todas las prevenciones posibles, de nuevo, buscando el balance entre lo que es recomendable y juicioso hacer para evitar que proliferen los contagios y, por otro lado, permitir que la actividad económica y la vida siga funcionando en la provincia. Obviamente, acá no hay que tener ningún grado de especulación. Estamos ante un virus que mata. Así que lo que le pedimos a todos es responsabilidad. Sabemos hoy que la solución o el camino más poderoso que tenemos es este que tiene que ver con la prevención. Que crea que es invulnerable, porque no se está solamente...